Tras el baño de sangre, los cruzados se dedicaron a organizar sus conquistas. Si bien unos meses antes el jefe natural parecía haber sido Raimundo de Tolosa, ahora lo era Godofredo de Bullón, quien fue elegido rey de Jerusalén. Algunos cronistas antiguos cuentan que Godofredo se negó a tomar el título real en la ciudad donde el rey de reyes había muerto, y que por tanto se llamó solo protector del Santo Sepulcro. En todo caso, cuando su hermano Balduino lo sucedió poco después, año 1100 sí tomó el título de rey, así quedó establecido el reino de Jerusalén, organizado según los patrones feudales franceses y cuyos principales vasallos eran el príncipe de Antioquía, Boemundo, y los condes de Edesa, Balduino, y de Trípoli, Raimundo de Tolosa. Empero muchos de los que habían marchado en aquella primera cruzada no tenían intención de permanecer en el oriente. Tan pronto como Jerusalén fue conquistada, consideraron que su labor había terminado y se dedicaron a cumplir los ritos prescritos para los peregrinos para después partir. A duras penas, Godofredo pudo retener suficientes caballeros para enfrentarse al ejército sarraceno que marchaba hacia Jerusalén. Este fue derrotado en Ascalón, pero la partida de muchos de los caballeros dejaba al reino de Jerusalén en situación precaria. El resultado de esto fue un llamado constante a Europa para que se enviaran refuerzos. Así las cruzadas se volvieron una institución militar y religiosa. Continuamente partían hacia tierra santa contingentes en los que se mezclaban las motivaciones de aventura con el espíritu de penitencia. Luego, cuando los historiadores se refieren a la segunda cruzada, la tercera cruzada, etc., y los acontecimientos que narran son sólo los puntos culminantes de un movimiento ininterrumpido, que cautivó la imaginación de la cristiandad occidental durante varios siglos. Además, esas cruzadas, por así decir, oficiales, han sido objeto de atención especial, porque fueron dirigidas por los reyes y los poderosos. Pero siempre existió la corriente popular, representada en la primera cruzada por Pedro el Ermitaño y por las varias bandas de cruzados pobres que le siguieron a él y a otros predicadores semejantes. Entre las masas el espíritu apocalíptico y mesiánico de las cruzadas perduró por varias generaciones. De algún modo, esas masas escucharon ecos de la predilección de las escrituras por los pobres, tema que no se predicaba en su época, y frecuentemente se convencieron de que eran ellas quienes debían traer el reino de Dios. Un tema semejante puede verse en las repetidas cruzadas de niños, puesto que la inocencia era el mejor medio de merecer el favor divino se pensaba que estaba reservado a niños inocentes el vencer a los infieles, mediante la intervención milagrosa del cielo. Luego, cada vez que se encendía el fervor popular, grandes columnas de niños marchaban hacia Tierra Santa, sin lograr otro resultado que morir en el camino o ser hechos esclavos por los señores cuyos territorios tenían que atravesar. Toda esta historia de religiosidad popular, de esperanzas de redención y de visiones apocalípticas queda eclipsada cuando los historiadores se ocupan tan solo de las cruzadas oficiales. Hecha esa salvedad, y a modo de breve bosquejo de los acontecimientos posteriores, pasemos a considerar las cruzadas que los historiadores enumeran. La segunda cruzada tuvo lugar en respuesta a la caída de Edesa, tomada por el sultán de Alepo en el 1144. Generalmente se dice que el gran predicador de aquella cruzada fue Bernardo de... Pero lo cierto es que cuando Bernardo comenzó su predicación ya había otros dedicados a la misma tarea, aunque con una perspectiva muy distinta. De estos el más famoso era el fraile Rodolfo, un personaje muy parecido a Pedro el Ermitaño. La predicación de Rodolfo era eminentemente popular y escatológica. El anticristo estaba a punto de venir. Los pobres, sin esperar el mandato de los nobles, debían partir inmediatamente hacia Tierra Santa, donde el gran conflicto final tendría lugar. De camino era necesario destruir a los judíos, pueblo contumaz rechazado por Dios. Con este mensaje, Rodolfo iba de región en región. Se decía que poseía el don pentecostal, pues en todas partes la gente lo entendía. Doquiera Rodolfo predicaba, los espíritus se enardecían, la gente abandonaba los campos para marchar a Tierra Santa, y las vidas de los judíos peligraban. La predicación de Bernardo fue todo lo contrario. De hecho, el monje de Claraval parece haberle dedicado tanta atención a refutar a Rodolfo como le dedicó a la cruzada misma. Según él, la predicación no ha de ser tal que altere la vida ordenada de las masas, y ha de tener lugar solo con el consentimiento de las autoridades eclesiásticas. Rodolfo se equivocaba en sus expectaciones apocalípticas y en su odio a los judíos, pero esos no eran sus errores fundamentales. Su error fundamental consistía en romper la disciplina de la Iglesia y de la sociedad. Por su parte, Bernardo se dedicó a predicarles a los poderosos. Poco antes, el rey de Francia, Luis VII, había prometido marchar en peregrinación armada a Tierra Santa para cumplir el voto que su difunto hermano Felipe no había podido guardar. Ahora Bernardo se dedicó a reclutar caballeros que siguieran al rey a la guerra santa. Además, viajó a Alemania donde por fin persuadió al emperador Conrado III a unirse a la empresa. Cuando por fin los ejércitos partieron, bajo las órdenes del emperador y del rey, contaban con casi doscientos mil hombres, de los cuales más de la cuarta parte eran ineptos para portar armas. Después de pasar por Constantinopla, los alemanes siguieron por tierra hasta Dorilea, donde los turcos les infligieron una aplastante derrota. Con parte de sus tropas, el emperador regresó a Constantinopla y de allí se embarcó hacia San Juan de Acre. El resto de su ejército, al mando de su hermano Otón, fue destrozado en las cercanías de la Odisea. En el entretanto los franceses habían sido derrotados también por los turcos, y Luis VII se embarcó para Antioquía con parte de sus tropas. Las demás, entre las que se encontraban los pobres que se habían unido a la empresa, sencillamente quedaron a merced de los turcos, quienes redujeron a esclavitud a los que no mataron. El príncipe de Antioquía, Raimundo de Aquitania, era tío de Leonor, la esposa de Luis. Allí los franceses fueron bien recibidos, hasta que el rey comenzó a sospechar de las relaciones entre su esposa y el príncipe. Cuando Leonor pidió la anulación de su matrimonio, Luis decidió partir hacia Jerusalén, forzando a su esposa a seguirlo. El rey Balduino III de Jerusalén persuadió a Luis y a Conrado, que también había llegado a la ciudad santa para que emprendieran la toma de Damasco, que nunca había sido conquistada por los cristianos. Hacia allá partieron los cruzados, pero cuando vieron que el sitio sería prolongado y penoso, desistieron de su empresa. El emperador decidió que era tiempo de regresar a Europa. Poco después, el rey Luis hizo lo mismo. La segunda cruzada había terminado. Por breve tiempo pareció que el reino de Jerusalén tenía su futuro asegurado. Los musulmanes no lograban ponerse de acuerdo entre sí, y el rey de Jerusalén, Amalarico I, extendió su poderío hasta el Cairo. Pero tales logros fueron efímeros. El nuevo sultán de Egipto, Saladino, consolidó bajo su poder las fuerzas musulmanas y en el 1187 tomó a Jerusalén. La noticia conmovió a la cristiandad y el papa Gregorio VIII convocó a una nueva cruzada. Esta tercera cruzada fue dirigida por tres soberanos, el emperador Federico Barbarroja, el rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León y el rey de Francia Felipe II Augusto se trataba cada vez más de una empresa aristocrática. En esta ocasión, sobre la base de las lecciones aprendidas en episodios anteriores, se prohibió que cualquier persona que no pudiese cubrir todos sus gastos durante dos años de campaña marchase con los cruzados. Pero a pesar de ello, millares de pobres se lanzaron al camino. Al mismo tiempo, se estableció el diezmo para la Tierra Santa, que era un impuesto adicional que todos, tanto pobres como ricos, debían pagar. Pronto hubo quejas en el sentido de que los pobres pagaban los gastos de guerra de los poderosos, y sin embargo no se les permitía marchar con el ejército ni recibir los bienes espirituales que esa marcha conllevaba. La tercera cruzada fue otro fracaso. Federico Barbarroja se ahogó y su ejército se deshizo. Muchos regresaron a Alemania otros se unieron a los demás cruzados frente a San Juan de Acre, y muchos murieron a manos de los musulmanes. Los pobres que marchaban por cuenta propia se unieron a los cristianos de Palestina y a los restos del ejército alemán, y sitiaron a San Juan de Acre. Algún tiempo después, Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto se sumaron a sus fuerzas. Se dice que llegó a haber más de medio millón de sitiadores. Por fin, tras dos años de asedio, la ciudad se rindió. Pronto, Felipe Augusto inventó excusas para regresar a Francia, donde esperaba aprovecharse de la ausencia de Ricardo para apoderarse de las posesiones inglesas en el continente. Por su parte, Ricardo, corazón de león, permaneció algún tiempo en Tierra Santa, donde se volvió una figura legendaria. Pero su único logro militar fue obligar a Saladino a levantar el sitio de Jaffa. Por fin, en vista de las noticias alarmantes que le llegaban de Francia e Inglaterra, decidió regresar a su reino. Antes firmó un pacto con Saladino en el que éste se comprometía a respetar a los peregrinos cristianos que vinieran con intenciones pacíficas. Además le dejó la isla de Chipre que había conquistado al depuesto rey de Jerusalén Guido de Lusignan. El regreso de Ricardo Corazón de León a sus posesiones fue accidentado. Para no evitar pasar por los territorios de Felipe Augusto, tomó el camino que llevaba a través de Austria. Pero allí fue hecho prisionero y el emperador no le permitió proseguir hasta que se declaró vasallo suyo y le prometió un enorme rescate. Si bien las dos cruzadas anteriores no tuvieron grandes resultados positivos, la próxima los tuvo negativos. La cuarta cruzada fue convocada por Inocencio III, en quien, según veremos más adelante, el poder del papado llegó a su apogeo. Lo que pretendía en este caso no era dirigirse a Tierra Santa sino atacar a los musulmanes en el centro mismo de su poder, en Egipto. Se esperaba que de ese modo la reconquista de Jerusalén sería más fácil y duradera. Esta vez, en lugar de dejar la empresa en manos de los príncipes, el papa se declaró su único jefe legítimo, señalando cómo en la tercera cruzada los intereses temporales de los reyes habían llevado al desastre. Al igual que en la primera cruzada, los soldados de Cristo marcharían bajo las órdenes directas de los legados papales. El más famoso predicador de esta nueva aventura fue Fulques de Nuilly, hombre de origen humilde que nos recuerda a Pedro el Ermitaño. Aunque en su vestimenta era más moderado que Pedro, y evitaba llevar las ropas sucias y raídas por las que el ermitaño se había hecho famoso, en su predicación Fulques era mucho más radical. Su gran tema era la usura. En aquella época el desarrollo de la economía monetaria había dado lugar al sistema, tan común para nosotros, en que el dinero, además de ser medio de cambio, es objeto de comercio. Los ricos utilizaban su dinero para hacerse más ricos, al tiempo que quienes se veían obligados a tomar prestado quedaban empeñados para el resto de sus vidas. Contra esta creciente práctica inhumana Foulkes arremetió valientemente. La riqueza mala vida, lograda mediante la explotación de los débiles, ha de ser devuelta y repartida entre los pobres, quienes son los elegidos de Dios. Aquella predicación inflamada pudo haber causado la condenación del predicador en cualquier otro tiempo, pero una de las características más notables de Inocencio III era la de saber retener en el seno de la Iglesia y utilizar para sus propósitos jerárquicos a los elementos al parecer más anárquicos. Según veremos más adelante, esto fue lo que hizo con San Francisco de Asís. En el caso de Fulques, el Papa le encomendó la predicación de la nueva cruzada. Esto era del agrado de Fulkes, quien inmediatamente se dedicó a anunciar una gran empresa en la que los pobres, por razón de la elección divina, eran los únicos capaces de derrotar a los infieles. A fin de sostenerlos, Fulkes recaudó el tesoro de la cruzada. Luego, todo guerrero hábil, por muy pobre que fuese, podía participar directamente de aquel proyecto, y los que no podían acudir personalmente podían ofrecer su apoyo económico aunque fuese tan pequeño como la ofrenda de la viuda. Así reunió un gran ejército, tanto de pobres como de nobles, dispuesto a marchar bajo la dirección del Papa. Para proveerles transporte, se negoció con la República de Venecia, cuya flota debía llevarlos a Egipto. En pago por ese servicio, los venecianos pedían que, camino a Egipto, los cruzados se detuvieran en una ciudad que los húngaros les habían arrebatado, y se la devolvieran a Venecia. Al principio, Inocencio se opuso al uso de los soldados de Cristo contra los húngaros, que eran también cristianos, pero a la postre, temeroso de que el ejército se deshiciera antes de embarcarse, accedió. Los cruzados reconquistaron la ciudad, se la devolvieron a los venecianos y se prepararon a proseguir su camino. Pero en el entretanto otras negociaciones secretas estaban teniendo lugar. El trono de Constantinopla estaba en disputa y uno de los pretendientes le había pedido a Inocencio que lo apoyara y le prometió que cuando se ciñera la corona colocaría a la Iglesia griega bajo la autoridad papal. Inocencio le prometió ayuda, pero rechazó su plan de que los cruzados antes de ir a Egipto pasaran por Constantinopla y pusieran sobre el trono al protegido del Papa. A pesar de la negativa del pontífice, las negociaciones continuaron con los cruzados. El pretendiente que se llamaba Alejo les prometió participar con ellos en la cruzada y mantener en Tierra Santa un destacamento de al menos quinientos caballeros. Además, parece que buena cantidad de oro bizantino pasó a manos de varios de los jefes de la cruzada. El hecho es que ésta, en lugar de dirigirse directamente a Egipto, fue a Constantinopla, donde hizo coronar a Alejo IV, pero éste no fue capaz de sostenerse en el poder ni de cumplir las promesas hechas a quienes se lo habían dado. A los pocos meses fue depuesto por Alejo V. Los cruzados aprovecharon esta coyuntura para tomar la ciudad por segunda vez, deponer al nuevo emperador, dedicarse al saqueo y por fin elegir otro emperador. Este soberano, electo por un colegio de seis venecianos y seis franceses, era Balduino de Flandes. Así se fundó el Imperio Latino de Constantinopla, que pretendía ser la continuación del Imperio bizantino. Inmediatamente se nombró también un patriarca latino y de ese modo, en teoría al menos, las iglesias de oriente y de occidente quedaron unidas bajo la obediencia del papa. Al principio éste no recibió con agrado las noticias de lo que los cruzados habían hecho, pero a la postre aceptó los hechos consumados y llegó a pensar que la divina providencia en su inescrutable sabiduría había utilizado este medio para reunir la iglesia bajo una sola cabeza. Empero, los bizantinos no aceptaron aquel atropello como un hecho consumado. Balduino y sus sucesores pudieron ejercer su autoridad mayormente en la porción europea del imperio. Aun allí, el Epiro se hizo independiente bajo el déspota, entiéndase soberano, Miguel I. Su sucesor Teodoro tomó a Tesalónica en el 1224 y allí se hizo coronar emperador. Este imperio bizantino de Tesalónica duró hasta el 1246. En el entretanto, los bizantinos del Asia Menor, bajo la dirección de Teodoro Láscaris, fundaron el imperio bizantino de Nicea. A pesar de tener que luchar contra los turcos del sultanato de Iconio al este y los latinos al oeste, este imperio perduró y a la larga se impuso. En el 1246 se adueñó de Tesalónica y en el 1261 de Constantinopla. La aventura latina en Constantinopla había terminado, pero su precio fue altísimo. Pues a partir de entonces, los bizantinos vieron con gran recelo a los occidentales. Además, su poderío quedó quebrantado, lo cual facilitó la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos en el 1453. La Quinta Cruzada fue dirigida por el rey de Jerusalén, Juan de Brienne, aunque desde varios años antes los cristianos habían perdido a Jerusalén, todavía se conservaba ese título. Con el fin de recobrar su supuesta ciudad capital, Juan capitaneó esta cruzada atacó primero a Egipto. Su único logro fue tomar la plaza de Damieta en el 1220. La sexta cruzada fue dirigida por un emperador excomulgado y a pesar de ello dio mejores resultados que casi todas las anteriores. El emperador Federico II había hecho voto de participar en una cruzada. Sus muchas demoras y otros motivos de tensión llevaron a Gregorio IX a excomulgarlo y a declarar que cualquier expedición dirigida por él, tendría lugar en desobediencia al papado. La respuesta del emperador fue emprender entonces lo que por tanto tiempo había postergado. En tierra santa, hizo con el sultán un tratado mediante el cual el emperador recibía Jerusalén, Belén, Nazaret y los caminos que unían a esas ciudades con San Juan de Acre. A ah, cambio de ello, Federico se comprometía a respetar la vida y hacienda de los musulmanes, y a evitar que los cristianos enviaran nuevas expediciones contra el Egipto. Después el emperador entró en la ciudad santa y al no encontrar quien estuviera dispuesto a hacerlo, él mismo se coronó rey de Jerusalén. Al recibir noticias de lo acontecido, Gregorio se enfureció y protestó contra lo que para él era una confabulación satánica entre un soberano cristiano y el infiel. Pero las masas de Europa vieron en Federico al libertador de Jerusalén y como tal lo recibieron. La séptima cruzada fue emprendida por Luis IX de Francia, San Luis, e iba dirigida contra Egipto. Su único resultado fue la reconquista de Damieta, que se había perdido, pero en Mansura el rey y buena parte de su ejército fueron hechos prisioneros, y se les obligó a pagar un fuerte rescate. La octava cruzada, dirigida también por San Luis, terminó cuando éste murió de la peste en Túnez, en el año 1270. En resumen, las cruzadas fueron un gran movimiento en que el fervor popular se mezcló con las ambiciones de los grandes. Juzgadas a base de sus propios objetivos, puede decirse que excepto la primera y la sexta, todas fracasaron. Pocos años después, la única huella visible del paso de los cruzados por la Tierra Santa era algún castillo o templo en ruinas, pero a pesar de ello las cruzadas tuvieron grandes consecuencias.